to Solano! And Newcastle have taken the lead. The movement up ahead, Ketsbaya, Solano again, Haman, Ketsbaya. This is good build-up from Newcastle, and Solano finishes it off. Nobby Solano scores. He's got a lot of distance on that. Here comes Solano, cutting in from the left-hand touchline. Excellent strike again from Solano. The wall looks nervy. This time Shearer runs over it. Solano! 1-0 Newcastle United! Nolly Solano puts them ahead! 5 minutes into the second half! Solano. Shearer can bring the chance himself. Linking well. Dyer again. Couldn't get a point. But Solano's offside! It's Solano through! Goal! Got the brakes! Rolled his luck! Scored the goal! Big deep ball into Villa territory. Solano! He's equalised! It seemed to take an age to reach the net. Prepares to take the kick. And he scores! For a long, long time. By Solano. Solano first time. Beautifully finished! Really speed. Shearer's got an option outside of it. Doesn't want it. Doesn't need it. Solano! It's in there with a cheeky header. Keeper, Newcastle in front. They have the ball. Siempre está estos valores en casa, mi madre siempre la tenía ahí encima, nunca hay que perder la humildad. El fútbol, esto nos da alegría, gracias a esto, la felicidad que uno pueda pasar por la calle y la gente todavía lo pueda seguir recordando y llevarse esa impresión. Yo creo que, o sea, me hace más feliz, me hace feliz de que la gente te reconozca, de haber podido conseguir mis sueños, ¿no? De jugador, quise ser futbolista toda la vida, lo sentía desde los 9 años, 10 años, le decía a mi mamá, y un día voy a jugar aquí, un día voy a jugar en este estadio, un día quiero esto, el otro, y gracias a Dios lo pude conseguir. Muy agradecido a todas las personas, porque la vida es así, hay que agradecer. Yo creo que siempre hay gente que ha influido en la vida con uno y no podemos ser egoístas o olvidarnos de eso. Sí, traté siempre de hacer las cosas bien, no soy un hombre perfecto, trato de corregirme con el tiempo y nada, trato de ser lo mejor para mi familia y eso, trato de ser de una persona común como todos, quisiera hacerlo, pero a veces no es porque es una realidad, pero después yo trato de hacer las cosas como hay que hacerlas. He tratado siempre de manejarme en un ambiente tranquilo. No, soy poco de las personas que me gustan que me halaguen. Las valoro muchísimo, al contrario, siempre he sido muy agradecido. Pero trato siempre de vivir esa paz.